Desde abril 2018, la dictadura respondió a la protesta popular violando nuestros derechos humanos. Cometió asesinatos, secuestros, represión, torturas, persecución, amenazas, hostigamiento y asedio. Censuró a medios de comunicación y trató de silenciar a periodistas. Canceló la personalidad jurídica de organizaciones sociales y de derechos humanos. Expulsó a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que no hubiera registro ni evidencia. Pero pese a todo, hay registro y memoria de lo que ha pasado. Desde distintas partes del país, nos congregamos para monitorear, sistematizar y denunciar las violaciones a derechos humanos. Más de 100 activistas sociales y políticos, en redes virtuales y territoriales, defensoras y defensores de derechos humanos. Personas ya organizadas y otras que nos fuimos organizando en el camino, muchas dentro de Nicaragua, otras desde el exterior, hemos anotado cada acto de represión, día a día. Con voluntariado y solidaridad, apoyamos el registro de personas detenidas, asesinadas, agredidas, amenazadas y asediadas por la dictadura. Las denuncias a tiempo han ayudado y protegido a las personas perseguidas y hostigadas. Con profesionalismo, hemos reportado a los organismos internacionales, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. No hemos permitido que se imponga el silencio y las mentiras del régimen. Hay testigos y hay memoria. Somos el monitoreo azul y blanco. Con 2 años de trabajo recibiendo y procesando incidentes de represión, reportándolos y registrándolos, dándolos a conocer. Este equipo sabe que detrás de cada número hay una persona cuyos derechos son o han sido violentados. Nuestro compromiso es con cada una de esas personas. Para que la información registrada esté a disposición en procesos de justicia y contribuya a construir memoria. Nuestro compromiso es con una Nicaragua en la que los derechos humanos sean plenamente respetados.